Hay ejemplos vivos que transforman, hay vidas que salvan, hay milagros todos los días que nos invitan a la paz. Hay ejemplos vivos que transforman, hay vidas que salvan, hay milagros todos los días que nos invitan a cambiar. Hola lasallistas y bienvenidos a Conexión Lasall. Que esta sea una oportunidad para vivir una experiencia diferente, que esta semana lasallista que nos convoca a unirnos como comunidad, como distrito, como instituto, nos permita descubrir en la figura de San José, patrono del instituto, y San Juan Bautista de Lasalle, nuestro fundador, un sentido para unirnos en fraternidad y servicio. Y descubriendo por qué estamos acá reunidos, por qué como comunidad estamos celebrando esta semana tan importante para nosotros, que podamos decir, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Y en presencia del Señor, que podamos descubrir en la siguiente canción una razón para unirnos en comunidad. Motivados por esta canción, los invito a escuchar atentamente las palabras que nos regala el día de hoy el evangelista Juan. Atentos. Hola a todos, mi nombre es Alejandra Aldana, docente de Etus del Lemi, y hoy quiero compartir con ustedes la siguiente cita bíblica que nos iluminará. Yo soy el buen pastor.
El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa, abandonando las ovejas. Y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño, con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para después recobrarla. Este es el encargo que he recibido del Padre. Muy bien, jóvenes lasallistas, y por las palabras que nos motivan a ser buenos pastores en medio de nuestras comunidades y colegios, los invito a escuchar una historia bastante particular y unos rasgos característicos de la vida de nuestro santo fundador. Escuchemos atentamente. Un cordial saludo para todos. Gracias por la invitación a este espacio de Conexión Lasallista. Gracias, hermano Camilo, por invitarme. Mi nombre es Alexander Rincón Ariza, yo soy jefe de área de Educación Religiosa Escolar y Ética en el Liceo Hermano Miguel de la Salle. Y sin más preámbulos, vamos a hablar de este tema, el liderazgo de la Salle. Y para ello vamos a hablar de la figura de Jesús. Y en la figura de Jesús hablamos como el buen pastor. El pastor cuida sus ovejas, las conoce, las llama por su nombre, evita el peligro, las rescata si es necesario, las lleva sobre sus hombros y las sana si están heridas. Eso implica una responsabilidad y una entrega fundamental, que en el fondo también nos está diciendo que ama su rebaño, y eso es clave. Y San Juan Bautista de la Salle entendió eso: amar a sus hermanos, amar a los más necesitados, entregarse. Y en esa línea también encontramos a Jesús, que dice que aquel que quiere ser el primero de todos, que sea el servidor de todos. Si quiere ser líder, sirve. Y en esa línea pues encontramos entonces la palabra servicio, que también es clave y es fundamental. Y San Juan Bautista de la Salle lo hizo, entregándose, llevándose a los maestros allá a su casa. Entendió también que cuando su madre faltó y su papá quedó a cargo con sus hermanos, él regresa a los 19 años y asume la responsabilidad y el cuidado también de sus hermanos. Sirvió a sus hermanos, sirvió a su padre, sirvió en su casa, en su hogar, sirvió con aquellos que empezaron a ser maestros y él empezó a guiarlos. Entonces Jesús nos habla del servicio. Recuerda estos momentos que alguna vez un formador me decía que quien para saber mandar hay que saber obedecer. Y eso es fundamental. Un buen líder debe saber escuchar. Un buen líder, para que sepa mandar, debe entender que la confianza, la autoridad, el conocimiento, la cercanía son claves. Porque es que para mandar podemos encontrar gente autoritaria, gente que grita, gente que porque asume, tiene el poder o tiene el dinero, puede tratar a los demás como quiere, y no es así. Lo fundamental aquí es entender que cuando en la palabra obedecer yo escucho, y es una característica del líder saber escuchar, cuando yo escucho lo que se me pide, cuando me dan una orden, tengo una responsabilidad, y que esa responsabilidad hace parte del gran engranaje para llevar una obra a cabo, para llevar un objetivo a cabo. Creo que a todos nos disgusta cuando de pronto de mal genio nos gritan, nos dan una orden, y eso es molesto. Un buen líder debe tener el carácter, la madurez de saber dar la orden, de que su palabra tiene autoridad, pero es una autoridad que se ganó por el ejemplo, es una autoridad que se ganó por su misma experiencia y conocimiento. San Juan Bautista de la Salle tenía eso. San Juan Bautista, cuando decide y entra en ese llamado que le hizo Dios en el sacerdocio, cuando empieza a estudiar teología, en su oración personal entiende lo que Dios le está pidiendo y entiende el sacrificio y la renuncia que tiene que hacer. Entonces, saber escuchar, saber cumplir la misión, pero también saber mandar. No mandar por mandar, sino mandar por la tarea de la misión encargada.
a mayor alto, a mayor cargo, mayor responsabilidad. La figura de San José Obrero también juega un papel fundamental. San José, ese patrono que encontramos en él, a ese hombre que a través del trabajo nos da a entender que el trabajo dignifica, el trabajo es fundamental y toda persona tiene derecho a su sustento. Entonces hay una invitación de San José como modelo porque ayuda a transformar, a encontrar sentido, a mirar el sustento, a crecer como persona. También encontramos ese San José dormido que nos invita el Papa Francisco, y encontramos en ese San José dormido el que escucha al ángel y entiende que en sus manos también está guiar y educar al Hijo de Dios, al cual le enseñó su oficio. Por eso, en esa figura de Jesús buen pastor, en San José obrero, en San José dormido que escucha al ángel, en ese personaje que Dios escogió para que hiciera las veces de papá, nosotros encontramos esas características. Por eso no podemos olvidar que San Juan Bautista de la Salle, desde su experiencia, desde su familia, desde su formación, del trabajo que hizo con los más pobres, con los más necesitados, entendió en aquellos pequeños, en aquellos pobres, en aquellos que gracias al señor Adriano Uniel, a Jean Reims, esa tarea de fundar esa escuela por los más necesitados, que había que darles algo a estos jóvenes, sueños y esperanzas, enseñarles un arte para que encontraran el sustento. Por eso la experiencia fundante de San Juan Bautista de la Salle es clave. Su experiencia de vida, su oración, sus momentos de silencio le permitieron enriquecer su obra, y que hoy en día pues estamos gozando de esa gran obra que él inició allá con ayuda de muchas personas que estuvieron allí y le apostaron por construir esto que hoy tenemos, y que en las escuelas cristianas pues sin duda hay todavía mucho por hacer y aportar al mundo. Descubrimos cómo San Juan Bautista de la Salle se encontró inspirado por San José. Ahora descubramos en las familias cómo San Juan Bautista de la Salle transforma su cotidianidad. Un líder lasallista se caracteriza por reconocer de dónde viene, de conocer el legado de San Juan Bautista de la Salle y por medio de él transmitir un mensaje de paz y amor a todo aquel que lo rodea. También es el que por medio del servicio y la responsabilidad aprende y pone en práctica sus virtudes para el desarrollo de su ser, y por medio de dichas virtudes hacer y ser de guía para que cada uno de nosotros nos sintamos orgullosos de lo que somos, conozcamos lo que tenemos y podamos exaltar los valores que tiene la Salle. Mi nombre es Fernando Cuesta Ramírez, soy lasallista de corazón. Porque en el lugar donde estemos viviendo, estemos trabajando, hay muchas cosas por hacer. Entonces, al ser líder, ayudamos a los demás para que salgan más adelante las dificultades que hayan, y presentamos nuestras necesidades y ahí estamos para ayudar, prestos para colaborar como líderes. Impacta para ser un buen líder, lasallista en mi familia. Buenos días, mi nombre es Julián Eseda Gómez Marín, es mi mamá, Caloría Marín, y voy a hacerle unas preguntitas. ¿De qué manera impacta la Salle en la familia? Buenos días. Bueno, la Salle ha contribuido significativamente en la formación integral de mi hijo y en mi hogar, porque le ha inculcado valores y bases fuertes para la incorporación de un muy buen ser humano en la sociedad, así como también le ha estimulado la empatía para el servicio de los demás, el compromiso y la responsabilidad en cada uno de sus actos. ¿Cómo son los líderes lasallistas en su comunidad o barrio? Bueno, mi líder lasallista es una persona servicial, comprometida, llena de valores, con temor de Dios y en pro siempre de la justicia. Listo, esas son todas. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandra Milena Ortiz Parra y soy egresada del Instituto San José de la Salle de Bucaramanga. Yo soy una líder lasallista, primero que todo poniendo a Jesús como centro de mi vida, poniéndole mis proyectos y mis sueños, para que así yo pueda liderar con fraternidad, con compromiso y con responsabilidad. Esto quedará en generaciones futuras para que ellos puedan crear y formar nuevas comunidades fraternas, donde la base de ellas sea el respeto, el amor
el liderazgo, la responsabilidad y sobre todo Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Patricia Hernández Rojas y soy lasallista de corazón. ¿De qué manera impacta la Salle en mi familia? Considero que la Salle impacta de una manera muy positiva, ya que desde muy pequeños se forman como líderes, con valores como el servicio, ayudar a los demás, a siempre tener ese espíritu de liderazgo. Bueno, ¿cómo somos líderes lasallistas en la comunidad o en el barrio? Precisamente a raíz de esa formación que han tenido como líderes en siempre en poder emprender, en siempre ser los que se destacan en el proceso de formación y desarrollo dentro de las comunidades, el poder ayudar y guiar a otras personas en este proceso tan bonito y tan maravilloso, lleno de muchos valores. A todos los lasallistas del mundo entero, por supuesto de Colombia, en este mes de mayo estamos celebrando la festividad de San Juan Bautista de la Salle, y durante estos días celebrábamos su natalicio, 370 años de vida en las obras educativas en las cuales cada uno de nosotros pues hace parte. Este mensaje es especialmente para todos los jóvenes que pertenecen a los movimientos lasallistas y para Colombia pues el movimiento distrital Indivisamane. Un saludo muy especial, esperando que la figura de San Juan Bautista de la Salle los continúe animando, y especialmente pues un hombre que dentro de su contexto trabajó por la inclusión social, por la educación por supuesto, y que con los hijos de los artesanos en la lucha constante por la educación de ellos, pues hizo de una obra que hasta el día de hoy está viva. Para San Juan Bautista de la Salle, por supuesto, la figura de San José y la persona de San José era muy importante. Por eso lo colocó como patrono de las escuelas cristianas. Y en ese contexto, pues yo quisiera que los jóvenes de hoy identificaran dos realidades importantes en la vida de San José. Una, su inteligencia, coloca sus ideas al servicio de los demás y por supuesto defiende a los suyos en medio de su realidad y de su contexto. Y la segunda, la autenticidad con la que ama, no solamente a su familia, sino a aquellos que están alrededor de él. Quisiera que con estas dos realidades continuemos dando esperanza en los contextos donde nos movemos y que cada uno de nosotros continúe haciendo parte del milagro de la vida y continúe, por supuesto, generando ambientes que permitan que otros jóvenes se hagan líderes, que otros jóvenes crean en esta figura de San José como una figura que nos ayuda a pensar en nuestros ideales, a profundizar y a cultivar nuestra espiritualidad y por supuesto pues cada uno de nuestros valores lasallistas. Un saludo muy especial en este mes de mayo y que estas fiestas lasallistas nos continúen animando y dando mucha esperanza en medio de esta realidad que vivimos. Muy bien chicos, y después de escuchar estas reflexiones llegamos a una conclusión, y es que podemos aprender mucho de San José y de San Juan Bautista de la Salle, nuestro fundador. Para este siguiente paso los voy a invitar para que explotemos nuestra creatividad y plasmemos en un numeral que va a ser pues publicado posteriormente aquello que hasta hoy hemos rescatado, esas ideas de líderes que hemos rescatado. Entonces por ello los invito a que hagamos dos numerales, o si deseamos solo uno. Estas son las dos propuestas. Uno es numeral soy líder lasallista y el otro es lasalle líder. Y para que puedas aprender cómo hacerlo o te puedas guiar, a continuación te vamos a mostrar.
There was a man in France who dreamed away to teach, who left his life behind and followed Jesus' prince. Within the Negro world of freedom, poverty, he spread a seed of hope, he lit a light of peace. Une fraternité contenue la mission, elle guide avec la foi et aide ceux qui souffrent. Avec sa gise enseigne, les rames gagnent le cœur et dans raison de croire, tu peux changer de vie. If you decide to take an option for the others who wanted to be alone together, preaching by example, always doing with his presence. We all in front of that tree, we all walk through the stairway. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, live in our hearts forever. Hoy vamos tras sus pies, nos une un corazón, sintiendo nuestra fe, viviendo nuestra unión. La hora de la verdad, sembrando la ilusión, mirada más allá, la Salle vive hoy.
busco las palabras. Tengo fe en la vida, me lanzo y yo me pregunto, ¿tú qué escoges? ¿Tú qué escoges? Movamos nuestro corazón. Nuestra actividad, que podamos subirla a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, tomando una foto con nuestras familias y etiquetando @lasallistas y @lasalle.org. ¿Para qué? Para que podamos descubrir en usted, joven, la conexión Lasalle. Bien, lasallistas, y contamos con su participación por las redes sociales. Inunden sus redes sociales con las fotos, publicando el numeral. Bien, y también los invitamos a que sigan motivados durante esta semana y que se sigan permitiendo iluminar por dos personas muy importantes. Una, ya la mencionamos, San Juan Bautista de la Salle, nuestro fundador, una persona que se compadeció y que tuvo liderazgo en su época, en la antigua Villa de Reims. Y dos, San José, una persona que se le encomendó un cargo muy grande, siendo el papá, el padre de la persona que nos iba a salvar. Los invitamos de esta forma a escuchar una canción de otro líder lasallista, un joven novicio que se encuentra en este momento en Brasil y que nos comparte una canción dirigida a San José. Escuchemos atentamente. Gracias, lasallistas, por acompañarnos un día más en Conexión Lasalle. Y los esperamos en todos los encuentros que continúan de aquí en adelante en nuestra Semana Lasallista. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Por siempre!